Mucha atención, un sicario acabó con la vida del futbolista caucano Edinson Chará. El deportista se formó en el Deportivo Cali, jugó con el América, disputó la Copa con el Once Caldas y actualmente militaba en el fútbol de la China. En este local comercial ubicado en el centro de Puerto Tejada, fue asesinado el deportista. Edinson Chará se encontraba jugando cartas con dos amigos cuando un sicario se acercó a la mesa y le disparó en la cabeza. Yo me encontraba ahí al frente con otros dos jugando. Cuando escuché fue que ¡pum! Y volteé a ver hacia allá porque la gente corría hacia allá. Le tocaron el pulso y una señora o una muchacha dijo, no, tiene el pulso, tiene pulso todavía, tiene pulso. Y lo sacaron y se lo llevaron en un taxi. De inmediato, Chará fue trasladado al hospital local y de ahí a la clínica Valle de Lili, donde falleció esta madrugada. Hoy familiares y amigos lloran la muerte de este deportista que militó en 6 equipos de Colombia, 2 escuadras del Perú y está próximo a reintegrarse al fútbol chino. La familia del deportista desconoce las causas del asesinato de Edinson Chará. Nosotros no sabemos a ciencia cierta por dónde puede ser lo que le sucedió a mi hijo. Porque él no tenía enemigos, si los tenía gratuitos, ¿sí? De envidia o cosas, en fin, pero él no era una persona de problemas. El cuerpo de Edinson Chará será trasladado esta misma tarde a Puerto Tejada, donde vive la mayoría de su familia.